bastante baja, pero bueno, es porque subí bastante rápido. Pero es que el 7 era algo muy, ¿cómo decirlo? Era como un limbo donde no había muchas cosas que hacer. En cambio, en el 8 ya tenemos la Bahía de las Gemas, que ya la hice. Tenemos esto, que es un evento nuevo, que nos regalan runas, y tengo algunas runas. No las puedo aplicar todavía porque son hasta que llegue a mis personajes a nivel 60 como mínimo, y máximo los tengo ahora en 55. Lo que está haciendo ahora, estos son mis combatientes. Bonitos, ¿eh? Mírame este. Vale. Ahora estoy subiendo la sala de entrenamiento para que puedan subir, creo que hasta nivel 70, si no me equivoco. Creo que sube hasta nivel 70, pero va a tardar 2 días. A partir de ahora todo dura días, días, días. Este pues fue uno de los nuevos que llegó. Tenía 30 personajes o moradores y ahora llegaron 10 más. Entre unos que yo los hice reproduciéndose dos moradores, como otros que ya estaban ahí en cola. Entonces, bueno, me dieron también esto, que es para las gemas. Tengo armas en las cuales ya les he incrustado la gema, una gema, por ejemplo esta, una gema, y la he estado subiendo poco a poco, pero no la puedo usar hasta que no sea nivel 62. Le he puesto solamente esta, vamos a poner solamente de, ¿cómo se llama? Legendaria o las antiguas, creo que son las rojas, las más fuertes todavía. Y las puedes ir subiendo de nivel, pero eso gasta mucho dinero. Por ejemplo, si hacemos así, uno más. Yo voy subiendo de a poquito. De a poquito. Y lo llevo a un buen nivel. Luego haré un vídeo de las cosas que he aprendido de las gemas, si os interesa. Bueno, y ahora estamos en un evento, como dije, de cuando nos regalan gemas. Y para que te regalen runas, perdón, y para que te regalen las runas, también gemas, por supuesto, es este evento. Bueno, pues me ha salido una publicidad, le he dado sin querer que estaba ahora grabando, lo he cortado. Bueno, se va a cortar, lo habéis cortado vosotros en el vídeo. Que eso me da a mí cartas, ya vais a ver. Ahora me aparecen aquí, ¿ves? Dos cartas. Bueno, tres en realidad. Y puede ser que haga una colección, no creo que la haya hecho. ¿Ves? Aquí te salía la colección. Si la haces, por ejemplo, que me falta solo esta, por ejemplo, y ya te da la colección. Y te dan premios. ¿Qué runas he tomado? Mira, aquí he tomado 6 runas. Aquí he tenido una. Esta me llama la atención porque lo he visto en un vídeo de alguien y me gustó. No me la han dado todavía. Quizá ya no me la den. Quedan 5 días. Y aquí estas dos. Y las cartas se obtienen de manera súper sencilla. Dando regalos a la gente, haciendo eventos, mirando publicidades. Bueno, de todo. Pero luego también, incluso aquí en la arena, pero no dan tantas. Entonces ahora lo que estamos es peleando con las invasiones. Como dije, tengo mis personajes que no son tan fuertes todavía. Están todos en 55. Y he puesto un arquero más y he quitado un mago porque me he metido en una misión de la cooperativa o del clan, en el cual me indica que debo pelear con gente que tenga jugador contra jugador que tenga un mago menos. Ya veis, mira, acabé con ella rapidito, pero esta es la invasión. La invasión es súper fácil. Y puede ser que te genere también la invasión algunas cartas. He estado haciendo el portal. Y por ejemplo, con respecto a la semana pasada, que era 7, a esta que soy 8. He tenido la misma fortaleza, por lo tanto no pude subir. Por eso es que es primordial subir. Lo que subí en orden fue primero la de el almacén de comida, porque para subir en la sala de entrenamiento me pide 3 millones de comida y 1 millón y medio, 1 millón 600 de madera, no recuerdo cuánto. Y también el almacén de madera. Y una vez que subí esos dos, que se tardó 2 días cada uno, estoy subiendo ahora el entrenamiento y después iré subiendo las otras cosas poco a poco. Pero es importante si quieres crecer. Yo me quedaré en el 8 algo de tiempo, no sé cuánto, ya ahí estoy más tranquilo, aunque sí quisiera hacer 9 para hacer las mazmorras, pero antes de hacer las mazmorras quisiera hacer algo aquí, es decir, subir todo. En el 7 no fue tan rápido, duré como 2 o 3 semanas mientras subía todo. Yo no quería, no me esmeré en fortalecer a los jugadores, pero sí en subir.
Para subir tenía que subir todas las instancias primero y llevar a los, por ejemplo, a los cocineros al máximo, a los de las gemas al máximo, todo eso al máximo. A los que fabrican madera también al máximo, y así he estado. Y bueno, y subí algunos a 55 también, extra de mis combatientes. Y bueno, eso es más o menos lo que hice. Me llevó 2 o 3 semanas. Me fortalecí un poquito porque era nivel 40, pasé a 55. Y a partir de ahora ya empieza a complicarse a la hora de ir a la arena. Entonces, aquí se habla ya de los brackets. Y estoy pensando meterme en uno que sería... Ay, a ver si lo recuerdo. A ver si lo recuerdo. No recuerdo cómo se llamaba un archivo que había guardado yo. Aquí está. Pues sería meterme en 62. 62, que implica que tenga dos jugadores, perdón, nivel 70, para estar al máximo ahí. 1,62 y 2,56. Y de esa manera debo estar a tope. A partir de ahí, durar 1 o 2 semanas peleando en la arena, pa, 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 o quizá más, hasta que me fortalezca bien y obtengo buenos premios. Y después, pues, saltamos al trono 9, que me interesa por lo de la mazmorra. Y bueno, al final este juego trata de crecer, tampoco me voy a quedar toda la vida en un nivel. No es la idea, no está bien. Y bueno, eso. Aquí estamos peleando un poquito con la invasión. Porque tengo mucha comida. Prácticamente lo estoy gastando también en la arena. Pero mis moradores lo hacen rápido porque el depósito de comida es muy pequeño. Todavía no lo he subido. Todavía no lo he subido. Veamos. No recuerdo si lo estoy subiendo ya. Aparte de... Ah, sí, se está subiendo ya el de comida. Este es el de oro. Para poder llegar esto a 4 millones. Vale, porque este me pedía 3 millones y 150. Y subí el de madera. Para que me llevase a creo que es este, ¿no? Cobertizo. Sí, y al próximo se sube en el 9. Este falta subirlo y como veis te pide 1.200.000 en este caso 2 días, ¿eh? Y 500.000. Esto es fácil hacerlo para el depósito que tengo, pero 2 días, todo es 2 días, 2 días, 2 días. Y subir personajes aquí, combatientes, pues va a tardar también mi tiempo. Y bueno, eso más o menos como lo llevo hasta ahora. Si tenéis algún comentario que hacerme, algún consejo que darme, pues fenomenal. Si queréis que haga un directo, me decís y lo hacemos. Y de verdad que el juego está bastante bien, es divertido. Tiene su cosa. A veces, cuando yo estaba a nivel 6, me parecía un poco monótono y decidí saltar al 7 porque era muy monótono. Pero ya una vez en el 7, decidí darle muy rápido para pasar al 8. Y ya en el 8, me imagino que volveré a caer un poco en la monotonía. Porque si no tienes mucho que hacer y no subes mucho, pues se convierte en un fastidio. En un fastidio porque si no logras conseguir al menos una o dos armas a la semana, es muy poco. Y solamente te salva que haya eventos, pero no siempre puedes estar con eventos. Entonces, y también otra cosa que sucede es que los eventos que yo pasé cuando era nivel 6, armas, armaduras y artilugios no nos sirve ya cuando crecemos. Ya cuando soy nivel 8, pues ya no los voy a utilizar. Entonces, los eventos te sirven para cosas de ese nivel, básicamente. Que es interesante, antes que llegue el evento, pasar a un nivel superior. Pero ahora no lo voy a hacer. Ahora me voy a aguantar un poco en el 8 y luego, sí, cuando pase al 9, pues haré algo de ese estilo. Para que me toquen cosas de niveles superiores. Yo no sé cuánto es. ¿Cuánto es el nivel de los guerreros máximo en Trono 9? Creo que será 85, no lo sé. U 80, no tengo idea. Sí sé que luego es 100, pero creo que es a partir del 10, del 11. Eso no tengo idea ahora, no lo sé. No lo he buscado realmente.
Pero bueno, un día os comento lo que es los brackets cuando ya me sitúe bien aquí, porque estoy en una posición bastante incómoda donde todos mis jugadores son, mira, ves, me dan cartas. Todos mis jugadores son 55 y estoy en una posición bastante mala, donde me dan muy fuerte. A ver, me dan otra carta. Y vamos a ver si tenemos alguna colección. No, no tenemos colecciones. No tenemos colecciones. Me han dado, por cierto, este huevo. Perdón, huevo, un ojo. Pero no lo puedo usar porque es a partir de nivel 60. Y está bastante bien en teoría. Creo que alguno de ahí por ahí no le funciona. Que tiene un cooldown de 15. Pero resucita hasta 4 unidades. No siempre, ¿eh? De vez en cuando. Resucita hasta 4 unidades aleatorias que fueron asesinadas. Tanto aliadas como las del enemigo. Con su salud al máximo. Y luchan por el portador del artefacto durante 2 segundos. Esto está bastante bien. Y luego morirán. Esto está bastante bien porque él resucitaría a todas las fuerzas enemigas y amigas y lucharán por mí. Está bastante bien. Pero bueno, no lo puedo usar todavía. Y me da un poco igual por ahora porque bueno, ya van a subir a 60, no me preocupo. Estos son los jugadores que yo creo que voy a reemplazar a estos. Estos son mis principales y van a luchar. Bueno, mis principales. Faltaría este que sustituye a la arquera. Pero son los principales. Que van a subir hasta 70. Entonces, como dije, si lo quieres tomar nota, voy a estar en el bracket 62, donde tendré 2 de 70, 1 de 62 y 2 de 56. Luego hablamos un poco de los brackets. Si no lo entiendes, me lo escribes y luego hago un vídeo sobre eso. Hay mucha información sobre eso también. Pero bueno, si quieres que yo te lo explique. Sin ningún problema, incluso podríamos hacer un directo donde están las preguntas al momento. Bueno, eso es todo. Voy a abrir estas cositas que están aquí. A ver si me dan algunas cartas más que necesito. Y a ver, así lo vemos en directo. Este que es más grande. Que me dará una cartita de esta para pelear. Esto yo los tiro. Los verdes ya, mira, a mí me da igual. Los azules más o menos los mantengo. Y bueno, a ver si me dan algunas cartas para abrirlas con vosotros aquí. Como dije, los verdes los tiro, me da igual. Y nos vemos a ver si me dan alguna otra runa. Tengo algunas runas, ahora en verdad no las he mostrado, ahora las muestro. Mira, esto también lo voy a borrar luego. Quedan dos. Queda uno. Y queda cero. Vale. Las runas, mira, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 runas. Bastante bien. Pero todas son para utilizar a partir de 60 hasta el 74. Es decir, que van a servir tanto para este trono como para el trono siguiente. Eso está bastante bien. Me han dado también algunos aspectos. ¿Ves? Por ejemplo, este. Está bastante bonito. Y estos que están aquí. Este es el del pirata, que ya lo teníamos antes. Pero estos son aspectos, ¿eh? Este me gusta, este es anterior y este es del anterior evento. No, este es el pirata, este, perdona, este. Y luego tenemos otro que está aquí arriba. Este, mola muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y como veis, estos los tengo en 55, 47. ¿A este le falta algo? Ah, no, es que la ropa es cortada. 55, 47, 47 y 55. Y como dije, voy a subir solamente los guerreros a los niveles que antes mencioné. Y bueno, espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Y nos vamos a ver en un próximo vídeo donde ya quizás esté luchando en la arena por un buen lugar. Así que besitos, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Te dejo con esta pelea. La voy a hacer ahora. Así que la puedes disfrutar. Y nos vemos. Chao, besitos. Hasta la próxima. Chao.